Perfecto, Vicente, ¿me escuchas? Te escucho, Javier. Nuevamente te saludo. Vicente, pues ya nada más para cerrar nuestra emisión y para cerrar también el tema que estábamos conversando, te platico ahorita rápido lo que nos reporta Carmen Pizano, ya en plática con algunos integrantes de la Junta de Gobierno, donde se reúnen los coordinadores de todas las bancadas en el Congreso de Guanajuato. Tuvo la oportunidad de platicar ya con dos diputados, uno es Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde, que le indica que efectivamente se estaba solicitando recurso público y que de tal suerte que no se le aprobó precisamente porque ella tenía esa postura de no erogar recurso público con un evento como es un certamen de belleza. Pero también develó una cuestión importante. Por su parte, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Alejandro Landeros, le indicaba sí lo aprobó, pero que no se había dado cuenta de lo que estaba aprobando, imagínate. Pues ese es el problema, por eso es importante el seguimiento que damos tanto en Zona Franca como en Sin Censura acá, porque muchas veces aprueban sin conocimiento y demostrando una gran ignorancia en torno a esta dinámica de los migrantes. Es momento que también los guanajuatenses en el extranjero exijan que el gobierno les respete y se les reconozca por lo que significan. La segunda entrada de dinero, divisas, en el caso de Guanajuato, también tiene que dar la cara el gobierno para decir, de la misma manera en que ustedes aportan al Estado, de esa misma manera nos comprometemos con el tema migrante. Interesante que de acá de este lado de la frontera, los líderes migrantes, los líderes guanajuatenses, calladitos se han visto más bonitos. Nadie dice nada, mi querido Javier. Bueno, pues habrá que hacerlo nosotros, Vicente. Y pues bueno, parte de esta importancia que mencionas, pues yo creo que es también de valorar una variante de la que tenemos que estar pendientes. Lo platicábamos antes de entrar al aire, antes de iniciar esta emisión, pues lo que es la población migrante como generadora de recursos y generadora de votos. Y eso ahí es donde pues, hay que estar muy pendientes de lo que en realidad se hace por su beneficio y lo que se hace pues realmente por un capital político. Yo me pregunto, ¿a qué viene a reunirse con el cónsul general de México en Chicago, la diputada, en este caso la diputada? ¿Qué tan importante es reunirse con la alcaldesa de un poblado tan pequeño como Quinquequí? ¿Qué le beneficia al migrante guanajuatense que la diputada, presidenta de la Comisión de Migrantes del Congreso de Guanajuato, venga al certamen de belleza Miss Guanajuato USA 2016? ¿En qué le beneficia al migrante que venga a la gala anual, el fiestón que hace Yuriria? Por eso es importante lo que estamos señalando en Zona Franca y en Sin Censura acá en Chicago. Uh-huh. Y eso es lo que se merece, por lo menos el guanajuatense, una transparencia para que los políticos entiendan que ya no nos chupamos el dedo, que merecemos respeto y que no... El guanajuatense no está para básicamente hacer lo que quiera el político. Y en este caso es importante porque se vienen las elecciones, se vienen los procesos que no podemos nada más darles cheque abierto, carta abierta, para que vengan a hacer campaña disfrazada de eventos por el beneficio del migrante. Uh-huh. Y espero que quede claro para la diputada y para todo aquel que quiera hacerle al cuento con el migrante guanajuatense. Correcto. Y ya nada más para terminar, pues mira, creo que ya tenemos un poquito de claridad en aquello que estábamos tratando de dilucidar, qué es lo que, en qué fechas, en qué condiciones va a ser su viaje. Pues bueno, estamos claros que a partir del 14 comienza las vacaciones de la diputada. De inicio no vería yo por qué necesidad de someter a votación, a aprobación, a un viaje que estaría dentro de sus vacaciones. ¿O no? ¿Perdón? ¿Son vacaciones o no, Javier? Pues resulta que no son vacaciones porque lo está dando cuenta la Junta de Gobierno. Bueno, entonces, bueno, está bien, perfecto. El periodo vacacional comienza a partir del 14, pero van a ser actos oficiales. Muy bien, va a trabajar en días de vacaciones. Del 14 al 17, ese es el viaje oficial, ese es el lapso de tiempo. A partir del 17 prácticamente pues ya no se está dando cuenta de más. Entonces, del 14 al 17 estaría acudiendo al certamen de belleza, al encuentro con la alcaldesa, la comida, el picnic, que bueno, decía que era comida, pues ya te ilustró a ti que es un picnic con el club de Yuriria, y la cita con el cónsul.
Importante señalar, lo del encuentro con la alcaldesa está mencionado dentro de la aclaración que da el grupo parlamentario del PAN, no en la solicitud, y el encuentro con el cónsul de plano no se menciona. Entonces, hasta ahí es donde tenemos nosotros más o menos, por lo que ha platicado Carmen Pizano con los integrantes de la Junta de Gobierno, faltará que encuentre, que vamos, finalmente dialogue, platique directamente con la diputada Verónica Orozco y que le clarifique ya bien cuál es el itinerario. Espero que la gente aprecie lo que están haciendo en Zona Franca, mi querido Javier, y espero que la gente entienda este caso como el principio para que el guanajuatense exija transparencia. Insisto, si es con dinero los guanajuatenses, los políticos deben asumir su responsabilidad y deben, por lo menos en ese sentido, decirle al guanajuatense, así va la cosa. ¿A qué viene a reunirse con el cónsul? Que lo diga. ¿Cuál es el beneficio de reunirse con la alcaldesa? Que lo diga. Porque el guanajuatense se merece el respeto de la clase política, una clase política que históricamente ha hecho lo que se le ha dado la gana, mi querido Javier. Correcto. Bien, Vicente, pues con esa reflexión nos vamos. Muchísimas gracias por estos dos enlaces, un poco atropellada la comunicación, pero seguimos en comunicación y seguimos atentos al tema migrante y al tema de los temas que nos interesan, tanto a los guanajuatenses allá, a los paisanos, a los que les mandamos un abrazo a través de tu programa y evidentemente lo que les interesa a ellos de este lado del charco, como dijera, ¿no? De este lado del río Bravo. Yo sigo al pie del cañón. Para la gente que quiera seguirnos en Twitter, @ Vicente Serrano, para la gente que nos quiera seguir en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, y ustedes tampoco quiten el dedo del renglón, desde acá mi solidaridad, mi respaldo, y para atrás ni para agarrar impulso, amigos de Zona Franca. Gracias, Vicente. Muy buena tarde, seguimos en contacto. Un abrazo.